Yuya reaparece para compartir con sus seguidores que padece de una enfermedad que ya está tratando, revelando que padece alopecia, por lo que recibió tratamiento al respecto. Además, Jair Sánchez expone que un artista lo bajó del escenario y aseguran que se trataba de Yaritza. El grupo de seguridad de esa artista que nos estaba cantando era otra artista, quería que nos bajáramos. Hola amigos, yo soy Yes Yes y esto es el Salseo de la Semana. En redes sociales se difundió una supuesta imagen donde afirman que Hailey Bieber está embarazada de Justin. El pasado 13 de septiembre, Justin y Hailey Bieber celebraron 5 años de matrimonio, compartiendo imágenes de ellos en sus perfiles de Instagram. Sin embargo, en medio de la celebración, un rumor ha comenzado a circular en redes sociales. Esto surgió a raíz de una supuesta captura de pantalla de una historia compartida por Hailey en su cuenta de Instagram, en la que se muestra una prueba de embarazo con resultado positivo. Aunque la imagen ha causado revuelo entre los seguidores de la pareja, los fans aseguran que es totalmente falso, pues la mentira quedó descubierta cuando se buscó dicha foto y esta nunca apareció. Además, la pareja no ha compartido ninguna noticia de ese nivel. Incluso hay quienes dicen que existe la posibilidad de que esta imagen sea una captura antigua, pertenezca a una amiga o persona llegada a Hailey. Aunque si bien, con la tecnología de ahora, pese a que aparezca el usuario de ella en la parte de arriba, fácil podría ser fake o alguien pudo haber utilizado Photoshop, pues sus seguidores han expresado su emoción ante la posibilidad de que Justin y Hailey se convierten en padres, pero la pareja ha dejado en claro en varias ocasiones que están tomando su tiempo para decidir cuándo sea el momento adecuado. La polémica de Carol Castro y César Pantoja aún no ha acabado. Después de tantas indirectas que se mandan, Carol vuelve a usar un audio de Kenia Oz. Todo lo que brilla no es oro. Sabemos que Carol Castro y su expareja, César Pantoja, han levantado la polémica entre ellos dos desde hace un par de semanas, después de que este último le fuera infiel a ella. Luego, acusaban al influencer de haberlo manipulado y de tener malos tratos hacia el youtuber, llegando hasta en ocasión a demostraciones físicas cuando expresa su enojo. Todo este chismecito lo tienes en este canal. Te invito a que vayas a verlo después de terminar este video. Ahora, si bien, después de haberse separado los dos, se han mandado indirectas a través de redes sociales, pero muchos aseguran que Carol se ha declarado que Nini. Ya que momentos después de que César publicó aquel video hace 15 días, donde según aclaraba el por qué había dejado su relación, ella subió a su TikTok un video cantando un pedazo de una canción de Kenia Oz llamada Mentiroso. Me tocó un niñito que tenía todo. Ahora, el día jueves, volvió a subir un video con otra canción de Kenia Oz. En esta ocasión, sería Llévatelo. Todo lo que brilla no es oro. Sin embargo, la gente le pedía a la influencer que hiciera estos trends, y finalmente los hizo. En el video podemos ver comentarios tipo, bienvenida al grupo Kenini, nosotros sí te vamos a valorar y apoyar, la más Kenini. Así que bueno, ¿tú qué opinas? Yuya confiesa a sus seguidores un problema contra el que lucha desde hace meses. En una imagen que compartió donde se le ve portando una diadema que le sostiene el cabello hacia atrás, señaló que estaba en camino a inyectarse la cabeza. Yuya se ha mantenido en un velo de privacidad desde que se convirtió en madre, compartiendo solo destellos de su vida junto a su hijo Mar y su pareja, sin entrar en detalles que pudiesen generar revuelo. Sin embargo, esta vez ella ha decidido abrirse y sincerarse con sus seguidores. Hace unos días, confesó que ha estado librando una dura batalla contra la alopecia durante los últimos meses. A sus 30 años de edad, la influencer reveló en una historia de Instagram que se ha enfrentado a esta desafiante condición capilar, con una nota que decía, mucho jiji jaja, pero ahora en camino a inyectarme la cabeza porque desde hace varios meses que estoy en un serio debate con la alopecia. A pesar de la revelación de su enfermedad, las imágenes compartidas por ella no muestran un impacto significativo en su cabello, lo que sugiere que la influencer ha estado controlando la alopecia de manera efectiva. Además, Yuya no reveló más detalles sobre su problema, por lo que no se puede saber si fue a raíz de su embarazo que lo comenzó a presentar, pero podría ser una de las causas. Puede ir desde la caída, pérdida prematura de cabello o incluso zonas del cuero cabelludo donde ya no hay rastro de este. Jair Sánchez declara que un artista, el cual no dijo nombres, pero lo mandó a bajar del escenario del Festival Arre, donde curiosamente ahí se encontraba Yaritza y su esencia. Un artista me bajó del escenario el sábado. Esto es totalmente verídico, yo tenía pulsera de artista, yo podía estar en todos los
todos lados. A través de sus redes sociales, el creador de contenido relató cómo fue que una joven artista lo bajó del escenario, aún él teniendo el brazalete que lo acredita como talento, con el que podía estar en cualquier lado. Luego dijo que esta persona era una mujer que acaba de ser funada recientemente. Internautas aseguran que es Yaritza, quien sí estuvo presente en ese evento. Incluso ella y sus hermanos fueron abucheados cuando hicieron su presentación. Yair contó que se encontraba arriba, a la cual se subió cantando y bailando con sus amigos de que querían ver de cerca a Chiquis Rivera, y que unos guardias de seguridad le ordenaron a él y a su compañía bajarse debido a que la supuesta cantante, la que dice que se trataba de Yaritza, mandó a su equipo de seguridad a bajarlos. Me subí con varios amigos al escenario a ver a la Chiquis y de la nada pues yo me subí cantando y bailando y literalmente me puse hasta adelante a grabar, aparte arriba del escenario. Y pues de la nada se acerca a unos de seguridad y nos dicen que nos tenemos que bajar porque el grupo de seguridad de esa artista que nos estaba cantando, era otra artista, quería que nos bajáramos. El influencer dijo que volteó a todos lados a buscar a la persona que los mandó a bajar. Se percató de quién era y agregó que quizás se había molestado porque no la dejaban ver y debido a que él le hizo una parodia cuando la atacaron en redes. Finalmente, Yair mencionó que pese a que lo bajaron del escenario, volvió a subirse. Como era de esperarse, usuarios explotaron en contra del grupo y defendieron al influencer. Entonces yo dije, pero ¿dónde está? No está. Entonces doy la vuelta y claramente está chavita y la estaba tapando yo. Entonces supongo que se agüitó, aparte porque yo le hice una parodia, hace poco le hice una parodia y me burlé. Pero pues eso fue lo que sucedió y me bajó. Me bajó, pero me volví a subir. Chris Brown le responde a Selena Gomez tras ser criticada por sus reacciones durante los VMAs. So, you guys remember this viral moment of last night's Video Music Awards where Selena Gomez made this face, which I think a lot of us probably make when it's about Chris Brown. Selena Gomez regresó a la entrega de premios, no solo con un nuevo sencillo, sino también con varias nominaciones por su canción viral que lanzó hace unos meses atrás en colaboración con el rapero Rema. Sin embargo, su aparición no estuvo exenta de polémica, y es que en medio de la velada, Selena tuvo un gesto de desaprobación mientras se anunciaba la nominación de Chris Brown. Esto fue interpretado por sus seguidores como una reacción de disgusto al nombramiento del cantante, quien ha recibido múltiples denuncias públicas y críticas por su mal comportamiento, incluida lo que le hizo a la cantante Rihanna, su expareja en el 2009, que tuvo como consecuencia la imposición de la libertad condicional para Brown en 2015. Ahora, las imágenes de Selena no tardaron en hacerse virales en redes sociales, despertando todo tipo de comentarios, motivo por el que ella recurrió a sus stories de Instagram para hacer frente a la incómoda situación reprobando las bromas que han hecho algunos internautas. Nunca volveré a ser un meme, prefiero quedarme callada que ser arrastrada por ser yo misma. Mucho amor. Y que prefiere que la critiquen por ser ella misma, aclaró que su reacción durante la presentación de Olivia fue porque escuchó un fuerte ruido que la asustó, y sobre su reacción de disgusto ante la nominación de Chris Brown, pues dejó en claro que no le importa. Pero Chris Brown no se quedaría callado y también respondería a través de sus historias de Instagram, diciendo que él era el más top y que ella lo sabía. En la segunda historia, le puso que lo dejara ocuparse de sus asuntos. Then he quickly deleted it because he knows the fandom that he's getting involved with. Y este fue el CCO de hoy. Yo soy Yes10 y nos vemos hasta la próxima. Bye.